en boliches de todo el país. Este es el homenaje que le hace la música popular, la música tropical. Mira. Esto es en Flores. Y más ni menos. Ahí va, bailaba el gaucho en sus años mozos. Así homenajeaba Flores a Huguito. Ahí lo tenés. Digo, Diego, que ahora la guaracha se escucha en ámbitos que por ahí antes no lo conocían, ¿no? Claro, claro, claro. Es lo que pasó, bueno, no hay que comparar porque después salen los haters, pero digo, también pasó con Chita en su momento, con Rodrigo. ¿A dónde salen los haters? No, porque dicen no hay que comparar, bueno. No le tenemos miedo a los haters acá, y que... No, pero hay mucha gente, claro, hay mucha gente que incluso ahora recién los conoció. Nosotros. Nosotros lo empezamos a conocer ahora. Claro. Habla por vos. Yo. Tú también lo empezaste a conocer ahora. Si el otro día dijiste eso. Trascendió. Después del accidente. Pero, te digo la verdad, cuando tenés razón, tenés razón. Pero no está mal. Pero no está mal. No está mal porque uno. Yo lo escuchaba la guaracha y ahora. Ya lo tengo en mi... Ya en la sangre. No puedo parar de bailar Huguito Flores. Bueno, lo mismo. Me llegó Huguito, lo mismo es cierto. Me llegó el amor con lo que quiere la gente. La gente le dice el Huguito. El Huguito es parte de cada mesa de Santiago del Estero. El Huguito es parte de cada siesta. El Huguito es parte de cada gol de Central Córdoba. Ese es el Huguito. El pequeño gigante, le dicen. El pequeño gigante. ¿O no, Daniel? Tal cual, sí, tal cual. Así lo identifica la gente. Aquí particularmente, cariñosamente, se decía el petizo o Huguito, bueno, el refiriéndose petizo, decía el petizo. Aquí le decían el petizo, sí, refiriéndose obviamente a esa altura. Ya, ya poco como quienes decían ustedes, la gente se va llegando. A mí me dicen Tomwer. Pero Dani me dicen todo. Dale, Tomwer. Dalo vuelta. Tomwer. El muerto. Tomwer, sí. Hincha de Central Córdoba. Hincha de Central Córdoba, ¿no? Azul y amarillo y negro y blanco. Claro, ahí la provincia está muy contenta con la campaña. Ayer ganó. Ayer ganó Defensa y Justicia. Ahí sigue llegando. Sí. Bueno, son las 12. Tenemos que salvarlo del descenso, nada más. Sí, por supuesto, se van a salvar. Fíjate. 12:30 es el horario que estipulaba la familia. Sí. Me parece que estamos más cerca. Tal cual. Sí, me parece que vamos a ir para el lado de las 13 horas. Sí, un poquito 30. Más también, ¿eh? Sí. Un poquito más también. Sí, tal vez. Mirá, mirá esa familia. Sí. Mirá esa familia que está ahí. Si ves, ellos han estado aquí desde las 8:30 de la mañana. Desde las 8:30 de la mañana con el B, desde San Miguel de Tucumán, se han recorrido 160 kilómetros para ver a Hugo Flores, con quien, a quien incluso lo seguían siempre, ¿verdad? Sí. Escucha. Él desde la panza, ese tema. Estábamos en Flores. Y siempre desde el top, siempre. Y llamamos a todos los que iban a Tucumán, él iba con Tucumán. Tucumán, a Tucumán y Salta, Tucumán y Salta, ¿sí? Provincias. No, ahí cercanas, claro. Mira, la señora que está aquí al lado con este póster de Huguito Flores, ¿no? Ya también ha estado en la despedida en la velatoria en el club del centro de la banda y hoy nuevamente ha venido porque ha llevado a su mamá que es octogenaria. ¿Sí? 84 años. ¿Y ella ha querido ir a verla? Sí, estaba desesperado por ir. ¿Qué significa Hugo Flores para usted? Y no, mucho. Mucho, él es algo, un tipo muy humilde, muy bueno, él conversando con cualquier persona. Y bueno, empezado desde abajo, como nosotros también somos bandeños, trabajadores, desde abajo, y ha estado encima del éxito ahora con lo que pasa. Sí, la noto un poco confundida, sí. Se ve que lo llevaba, bien. Adentro del corazón a Hugo Flores, ¿no? Gracias, mija. Claro. Bueno, así lo siente la gente. La señora, muy emocionada. Gabriolo, la emoción. Y vos fíjate que hizo cuántos kilómetros una señora grande para marcarse. La emoción del pueblo. Este tema que estamos escuchando. Sí, hubiera sido antes. Hubiera sido antes. A ver, el historiador. Disco de oro y platino. Para que te des una idea. Sí. Claro, porque cuando decimos recién lo estamos conociendo, en realidad tenía una carrera. No, claro, por eso 20 años. Trascarelli que escucha. ¿O Guaguancó? No, eso no. Eso lo escuchás vos. Escuchame. Cuando juega Pero había hecho gira por España incluso. España. Hoy el país. Amigos, son 20 años desde la fundación del Super Quinteto, aquel con el que conoce el éxito, fundado en el 2003. Pero él nos decía otro,
intérprete musical de aquí, canta desde el año 93. Claro que este, su salto ha sido en el 2000 con el Super Quinteto. Hay una escisión de ese grupo, se vienen, se instalan en Santiago del Estero y forman el Super de Oro. Y hace 4 años que ha iniciado su carrera como solista. Claro, ahí empezó todo, ahí empezó la bomba. Claro, ahí empezó. Cuando empezó la carrera solista, 2017. Huguito Flores. Se disparó. Se disparó 2017. Y hoy es un mito, nació la leyenda. Él muere el jueves a la madrugada. Primavera. Perdón, a las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Exacto. El jueves pasado a las 10. Sí, ya se hace. El miércoles. Hay homenaje por todo lado a tu chico, ¿no? El miércoles hay homenaje a la noche, 10 y media, 11 menos cuarto. Bueno, ahí muere el hombre para que empiece a nacer esta leyenda que seguramente en 20 años todos recordaremos qué estábamos haciendo cuando murió Huguito Flores. ¿Qué estábamos haciendo cuando murió Huguito Flores? ¿O no, Dani Mendoza? Tal cual, sí, tal cual. Así es, nosotros les decía recién que este fin de semana se ha escuchado Huguito Flores por todos lados en Santiago, pero no había lugar. Fiestas familiares, fiestas privadas, bailes, boliches. Lo bueno es que siempre es alegría. Es alegría y primavera, ¿no? Es otra de las cosas que destaca la gente en Santiago del Estero, sus fanáticos, no solo la humildad, no solo lo que recién escuchábamos, que incluso hacía presentaciones benéficas, sino que también lo que transmitía alegría, y así es, ¿no? Era, como decía en la mañana de hoy, un chango piola de Santiago del Estero que ha trascendido. Un chango piola. El Changuito Ceballos mostró su respeto y su amor. El jugador de Boca, que era vecino de la banda. ¿Querés ver cómo lo recordaban en la calle de Buenos Aires ayer? Mira, ponelo, el hecho. Así lo recordaban Huguito, en las calles. La verdad que qué bárbaro, ¿no? Se fue. Ahí está, mirá. Mirá la cantidad de gente que lo escribió. Acá, ¿eh? Esto es acá. Y cantando las canciones, esto, ¿no? Es provincia de Buenos Aires. Sí, ayer. Mirá. La despedida a Huguito Flores. El pogo más grande del mundo no es el del Indio Solari, hoy es el de Huguito Flores, gente. Vamos. Bien. Pará. Un minuto habla más y vuelvo. Dale. Esto es en los gobernadores. Está con los gobernadores en salsa, dale. Y vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias. Y quiero también asumir ese compromiso aquí, que me lo olvidé, y Gustavo Sanz y los Gerardo me lo hicieron recordar apenas llegué a saludar. Gracias de todo corazón. Gracias, ministro. Y ahora sí, con sus palabras damos... ¿Qué onda, Lechuga? Mirá, este es el hit que me gusta a mí. Ponelo con todo. Mirá. Este. Dale volumen, dile. A este hit. Este es el hit que me gusta. ¿Cuál? Este que está cantando ahí, en pantalla. Pasa que no... No escuchamos. No se está escuchando. A ver si lo ponemos. Si hubiera sido antes, decimos. Si hubiera sido antes. Ahí está. Este es Huguito Flores. Disco de platino. Disco de oro y platino. Mirá. El homenaje de todos los que hacemos crónica. Catapultó. Bailar un poquito, Huguito. Dale, vení, dile, vamos. Mirá, ponchame a todo el equipo. Lo despedimos con alegría, como Huguito lo hubiera querido. Así es. Vamos. Dale, bueno, mirá ahí. A ver si... Eso. Claro. Vamos. Qué vocecita. Así ya no tendría estas ganas de rogarte. Varios, te sigo enamorando, mano de tijera. Varios. Acá están. Álbum 2020. Tiene ritmo, ¿eh? A ver, ponchame a los chicos, ponchame a los chicos. Tiene ritmo. Vamos, chicos, vamos. ¿Qué pasó? Está dormido porque ayer anoche se festejó. Amelín, dale. Ahí está, Gabriel. Lo despedimos con alegría. Lo despedimos con alegría que se merece. Vamos. Súper. Vamos, Huguito. Vamos, Polanco. Dale.
Che, ¿a quién le van a dar el premio al mejor compañero en la fiesta del fin de año de Crónica? ¿Eh? Vamos. A mí no. Hay uno que va afuera, ¿no? Sí, dale. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Bueno, ayer, digo, en todos los boliches sí. que se festejó el día de la primavera, sí. y la primavera sonó Huguito Flores a morir en todos lados. ¿Cómo suena Huguito? Provincia, en capital. Ah, bien, lados, bien, bien, sí. bien. Me voy a La Banda, me voy a Santiago del Estero, porque estamos trabajando único medio en vivo en el cementerio donde llegará el cortejo fúnebre. Y ahora sí, finalmente. Me dicen un poquito más tarde. ¿Le puedo preguntar algo? Una y media, dos. Una y media, dos. ¿Le puedo preguntar algo a Dani con respecto al accidente? Dale, por favor. Quedó confirmado en las pericias que la muerte fue producto del golpe con el palo que salía del camión. Tremendo. Por el choque. Yo tengo el parte médico. Tremendo. Que nos ha pasado. Vamos a ver, permítanme un segundo, ¿sí? Sí. Con dos ojos no me alcanzan, así que vamos a colocarnos los anteojos para ver lo que dice el parte médico. Huguito Flores, los médicos han señalado que tenía traumatismo cerrado en el área del tórax y el abdomen, con fractura de todas las costillas del lado izquierdo, sutura del riñón izquierdo, laceración del hígado y fractura en la cadera izquierda. Este es lo indicado por el forense. Asimismo, también su esposa Karina sufrió una lesión cortante en la base del cráneo de 8 por 4 centímetros, fracturas en las vértebras, atlas y axis, y un traumatismo cerrado en el tórax con fractura de costillas en el lado izquierdo, fractura de clavícula. Terrible. Y en la articulación del hombro izquierdo. Lo de su cuidado. Está bien, está bien, Uy, está bien, Dani, está bien, está bien. Está o bien, sea, bien. Lo que llama la está atención, bien. ¿Sabes sí. qué es? Así. Que sí. por el golpe la mujer sí. muere en el acto. El cuñado también el cuñado muere en el también. Acto, pero sí. él sigue con vida como la nena, claro. lo llevan al hospital y muere en el hospital. ¿Pero lo intervienen? No. No, no, no. No alcanzaron, no muere llegaron. De un paro cardiorrespiratorio. Bien, estamos trabajando, le quiero decir claro, a la claro. gente, único medio en vivo en el cementerio de La Banda, donde ahí lo vemos a Dante Sabatarelli, digo a Daniel Mendoza. ¿Me dice que te pareces a Dante Sabatarelli? Escucha, esperando por el último adiós, la despedida. Mostrame dónde va a ser el lugar donde van a descansar para siempre los restos de esta leyenda de la guaracha. Vamos a mostrarle, sí, 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 mira, vamos mira, a mostrarle. Cada tal vez cual, es más la gente que pasa por nosotros. Atrás. Sí, sí, hay más gente, sí, sí, mira, este es el lugar. Ahí estamos mostrándoles a todos ustedes el lugar donde finalmente van a descansar los restos de Hugo Flores. También vamos a ir recorriendo de a poquito con la cámara, acercándonos un poco más, porque si ustedes ven allá al fondo de la imagen, las ofrendas florales que hay, ya está todo dispuesto, ¿sí? para Bien. Que finalmente descansen los restos de Hugo Flores. Estas son algunas Escuchame. De las ofrendas florales que ha recibido. Dani, ¿sí? Dani, en González Catán sí. lo despidieron con música. Fíjate la despedida que le hicieron sí. a Huguito Flores. En González Catán, a ver, en González Catán así lo despedían. Ponelo, ponelo, lechuguita, ponelo, a ver. Mirá, el tren, ¿eh? Mirá el tren. Mirá el parlante del tren, Frasca. Ajá. Cuando yo me vaya quiero que me despidan así, ¿eh? Bueno. A Frasca lo vamos a despedir vos y yo, Gabriel. Sí, sí. ¿Sabés? No, yo también. Yo no te despido a vos primero. Ah, bueno, puede ser. Yo también. No, nunca Mirá se nunca. Sabe. Mirá que nunca se sabe. Acá nunca se sabe. Está la fecha de vencimiento, ¿sabes dónde la tenés? En la calota, adentro. Hay que levantar y fijarse. Claro. Pero dejame, mirá mi papá, menos de un mes cumple los 91. A la pelota, mirá. 91. Así despedía González Catán a Huguito Flores. Pero siempre con el mismo tema, ¿viste? Sí, bueno, es que fue ese trascendió. Sí. ¿Vos lo conocías? Sí, claro. No, yo no, si te dije que no lo conocía. Gracias, Huguito. Que en paz descanse, dice ahí la gente de Catán que le regaló esta despedida. Por tanta alegría que nos dio Huguito con su música, la guaracha de exportación, ¿eh? Ahí estamos, mirá, mirá. Sí, mirá, exportación, mirá. Sí, porque estaba, acordate, España, sí, Italia, sí. Brasil, Uruguay, Paraguay. O sea, en todos lados estaba Huguito. Había trascendido. En todos lados estaba Huguito. Vuelvo con vos, Dani, ¿novedades? ¿Estás llegando o no? Sí. Sí, sí, hay más movimiento, pero aún no está llegando. De hecho, inclusive, hay mucha más gente que se está dando cita en los alrededores, en las afueras de este cementerio, sí. para esperar este cortejo que lo trae a este lugar, a este cementerio
privado donde junto a Karina va a descansar finalmente. Pero no, no tenemos novedades en cuanto a la llegada Karina Enríquez. Del cuerpo. Sí, aunque, sí, ya está. Aunque, Karina Enríquez, 37 años. Sí, sí, ya está ella. Sí, 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 ya está ahí. Ya, sí, tal cual. Desde el 22. Claro, desde el 22, claro, concretamente. Ahora, sí. Y lo de ayer sorprendió, sí, porque uno esperaba que los restos de Huguito descansen para siempre en el Ituzaingó. Pero bueno, hubo una decisión de la familia a último momento. Claro, sí. Hubo una confusión, sí, pero finalmente decidieron, sí, que sea el santuario la banda, porque acuérdense, sí, que arranca lo que es la leyenda. Y seguramente miles, sí, y miles de fanáticos se trasladarán, sí, cada año. Sí. De hecho, sí, sí, de hecho, Maranzoni, mira, cada vez hay más gente y ya de fondo nosotros vamos a tratar de llegar lo más rápido posible hacia el frente del cementerio, que estamos a unos 100 metros aproximadamente. Presión, sí, dale. Es cierto, no, hay estado físico, quédate tranquilo, no hay problema. Muy bien, muy bien. Muy bueno, bien. Pero hay estado físico, tranquilo. Quédate. Tengo 56 años cumplidos. Ah, 20 menos que Fracarelli. 56. No, 30, 30. 56, 30. Sí. Padezco de 60, pero bueno, tengo 56. Está divino, Dani, sí, está divino. 56. Gracias, querido. Mi esposa dice lo mismo, muy aunque bien, capaz que me miente. Te miente. Me miente, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, vamos a seguir, compañeros, ahí en estudios. Se va acercando la gente. Está llegando un utilitario tipo combi. No a ver, sé si son los restos que están llegando. Vamos a tratar de caminar un poquito más. Llega. A ver, me parece que es la que está jugando. Señor, atención, llega Huguito. Atención. Es una combi. No sé si no son los músicos, ¿eh? Vamos a ver. Los músicos de Huguito. A ver, para, hay déjame confirmar. Dale. Sí, ahí está. Sí. ¿Qué son los músicos? Sí, ahí está, Huguito Flores. El aplauso de la gente. Ah, sí. Ahí está, vamos a preguntar. ¿Está el cuerpo ahí? ¿Está el cuerpo? No. Son los músicos. Los músicos de Huguito. Atención, está llegando los músicos de Huguito. El representante, Oveja, el representante. También otros están llegando. Sí, son los músicos, Huguito. Bueno, miren, la gente que está afuera ahora. Bueno, ya sé, claro. Un aplauso. Claro, ya, ¿no? va tomando otro color, sí, ya va tomando otro color. Sí, esto sí, significa sí, sí, que la llegada. De fondo. Dani, escúchame, Dani. De fondo se escucha. Sí. De fondo se escucha. A ver, nos están pidiendo que salgamos del predio, porque, bueno, pareciera ser que la familia, sí, nos están sacando a todos los medios de comunicación. Y sí, muchas gracias. Igual vamos a ver cuando venga la UPA, a ver qué podemos hacer. Sí, porque. Aterrajaron. Dani, escúchame, pará, Dani. Sí, ah, bueno, aquí, sí. A mí sí, me habían dicho que vos, después del gobernador, sos la persona más influyente de Santiago. Te rajaron del cementerio. Era. Bueno, mirá, pero fíjate en los últimos minutos cómo ya hay cientos de personas que se van acercando, llegaron los músicos. Llegó la familia, sí, y me parece que la información es más precisa a la que tirábamos nosotros. Yo te dije que me acaban de decir que estábamos entre la 1:30 con el cuerpo, sí, de Huguito ya en el lugar, y me parece que vamos para eso, ¿eh? ¿Qué dice? Ahí viene, bien. No, están hablando de otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver, más gente, a ver, por acá, señora, despedir los restos de Huguito. Que la banda, más. No se escucha bien, ¿no tenés un micrófono para ponerle a la gente en la boca? Sí, vamos a ver si podemos conseguir el micrófono para poder poner a la gente en la boca. No se escucha bien, sí, ahí está. ¿Sabés que Huguito Flores, cierto? Sí. Bueno, ¿cómo los quieren mucho, Huguito? Sí. Los quieren mucho, Huguito Flores. Ahí mejor. Son lindos ustedes, ¿les gustan? Sí, igual. ¿Son de aquí cerca? Sí. ¿De aquí del barrio, de aquí cerca? Sí. De aquí, vecinos, son de todos los vecinos. Son todos los vecinos de distintos lugares. Mira qué personaje. Este personaje, mira, el guarachero. Este es un personaje chitrengo. Fue el guarachero, dice. También, yo estoy viendo a Huguito Flores. No se escucha. No, no
se entiende bien. Claro, claro, no se escucha bien. No se así escucha no podemos bien. Hacer las notas, tenés que tener un micrófono. Sí, no, si no, seguimos con tu. Sí, vamos a buscar el micrófono. Por favor. Vamos a ir por el micrófono. Vamos a ir por el micrófono. No por favor, ahí va, dale, 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 dale. Si no, es imposible. Fíjate cómo la gente se empieza a poner o a parar frente al costado de la ruta, Frasca, chicos. Ya parece ahora que está sí, llegando, ya, ¿eh? Ahora sí ya hay una multitud en los costados y vemos cómo la gente empieza a entender que está llegando. Yo me imagino una caravana que lo va a venir acompañando. Claro. Y seguramente se verá una multitud. Bueno, Diego, fíjate para que la una y media, sí. Hay muchos santiagueños que estuvieron primero en Santiago del Estero acompañándolo, se fueron a Ituzaingó y ahora de Ituzaingó vuelven claro, para claro, Santiago claro, del Estero. Claro. Bueno. O sea, hicieron todo el recorrido completo. Juguito con eterno, sí. Juguito eterno. El ahí super, está. Le siguen diciendo Huguito. ¿Quién era fanático? Del super. ¿El Changuito Ceballos? El he sido... Y claro, pues decimos. Para, ¿el Changuito Ceballos ha sido de Boca? Qué flojo sí. Que anda Boca. Bueno. Dale, dale, este no. Es el Changuito Ceballos, mirá. ¿Qué va a hacer más que Cócaro, papá? Por favor. ¿Este es el Changuito?